Soy Clara Bernet, hija de Marcelo Bernet, autor de Malvinas Mi Casa, y gran militante y defensor de la causa Malvinas y de todas las causas justas del pueblo. Marcelo murió en el 2017, y con mi hermano y Uriel Erlich, un gran compañero y amigo, nos hemos dado continuar con este libro y con la publicación de este libro que dejó inconcluso Marcelo en el 2017. Malvinas Mi Casa se centra en el diario de María Sáez de Bernet, la esposa de Luis Bernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas, nombrado en 1829 por el entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires, en esa Argentina en construcción. Ya Luis Bernet venía unido a la historia de Malvinas de 1826, donde comienza a viajar a la isla Soledad con un proyecto comercial, con un proyecto que a medida que iba transcurriendo el tiempo, se iba también convirtiendo en un proyecto económico y político para el país, con la creación de estancias y después de la comandancia que llega en 1829. En 1829, en junio, arriba Luis Bernet a las islas, junto a María, su esposa, sus tres hijos, Emilio, Luisa y Sofía, la más chiquita, todavía no camina, va a aprender a caminar en las islas, y María va embarazada de su cuarta hija. Matilde, que toda su vida la van a conocer y va a ser llamada como Malvina, la primera Malvina en nuestro país. María lleva, como tantas mujeres de la época, un libro, un diario. María lleva un diario de viaje que va relatando y contando los primeros meses de su estadía con su familia en las islas y la construcción también de ese pueblo que empieza a latir ahí en la isla Soledad desde 1826 hasta 1833. Este es el corazón de Malvinas Mi Casa. Esto es lo que Marcelo se propuso y trabajó durante muchísimo tiempo, muchos años de su vida. Ese diario, junto con otros documentos, están hoy, son parte de nuestra historia y de nuestros documentos importantes como nación, el Archivo General de la Nación. Muchos de esos documentos, incluido por supuesto el diario, se incluyen en esta edición, en este libro. Y como les decía, el diario es este corazón que a su vez está rodeada por dos islas que son las vísperas al diario y las apostillas al diario. En las vísperas al diario, Marcelo se propuso hacer un recorrido, les diría casi desde que el mundo es mundo, para que María pueda arribar a esas islas. Fundamentalmente, bueno, nos sitúa Malvinas dentro de una historia larga, ¿no? La segunda isla que rodea a este diario son las apostillas. En las apostillas, en una suerte de amplificatio, lo que busca este libro, lo que se proponía Marcelo, y también junto a mi hermano José Luis, que en aquel momento acompañamos mucho esa investigación en el Archivo General de la Nación, es ampliar ese mundo de Malvinas, esos días que María nos cuenta de ese pueblo, ir amplificando la cocina, las fiestas, los bailes, el amor, la colonia, los colonos, esas historias, los trabajos de mar, los trabajos de tierra. Ir acercándole también a aquellos y aquellas que vayan recorriendo las páginas, abrir esas ventanas que nos deja muy preciosamente María en su diario.
Les leo un pedacito, les comparto un pedacito de ese diario para que podamos ver un poquito de qué se trata y meternos en esa isla. Viernes 24 de julio. Buen tiempo. Impaciente por aprovechar tan hermoso día, salí sin esperar a Bernet. Me encaminé hacia el arroyo del puente y queriendo beber del agua tan cristalina que veía correr, pedí un vaso en la casa más próxima y con este motivo vi lo bien que se habían acomodado algunos de los nuevos colonos. No sentía frío. Sin embargo, de llevar la cabeza descubierta y hablando sobre la hermosura del pasto, siendo tan verde y tupido que parece se pisa sobre una alfombra. Este hombre me dijo que en su país, la Alemania, permanece la nieve por 4, 5 o 6 meses en el suelo y no podía concebir por qué se ponderaba tanto en Buenos Aires el frío que hacía en esta isla, cuando no veía sobre el suelo nieve alguna, pues cuando la hay no dura sino 2 días sin derretirse. Encontramos un pequeñito manantial que sale del costado de una loma, como de una cuenca circundada de una infinidad de plantas de varias clases. Probé de esta agua y me ha parecido la mejor que he tomado en mi vida. Me resolví no tomar otra mientras estuviese en la isla. Me acordé de mi hermano, Domingo, que es tan afecto a la buena agua. En la vuelta a casa me encontré con un alemán cargado de aves de hermosas plumas y muy gordas. Martes 4 de agosto. Muy buen día, sereno y de un sol claro y despejado. Salí con Bernet y sin saberlo, nos hallamos en el cementerio. Hallamos sobre el sepulcro de un capitán de buque que murió en esta isla, una inscripción hecha por los oficiales y demás de la tripulación, escritas con letras blancas sobre una tabla pintada de negro y cubierta con una bolsa de lona con marco de madera para que impedir que las lluvias borren lo escrito. Este recorrido que nos propone María en el diario, donde por supuesto están las fiestas, están los trabajos, están los casamientos que se van sucediendo en la isla, por supuesto, los nacimientos, las muertes. Nosotros decimos que es soberanía encarnada, que nos permiten que estas islas emerjan en un contexto de vida, en un contexto de pueblo. Es una historia que creemos que fue ocultada, que fue negada, poco conocida, pero que es nuestra, en nuestra historia, es nuestro pueblo. La potencia usurpadora, ocupadora, habla en sus discursos de que Malvinas era tierra yerma, era tierra que a la Argentina no le preocupó, o a nosotros como pueblo no nos preocupó hasta después de la ocupación. Y sin embargo, estas páginas de María, las contratas, los que allí vivieron, los que allí nacieron, los que allí murieron, nos traen claramente ese testimonio que ahí hubo un pueblo, que ahí hubo un proyecto geopolítico, que ahí hubo también un proyecto de una nación muy tempranamente. Y que fue además un proyecto de colonización exitoso hasta que violentamente sacaron ese pueblo de esa tierra. De eso va Malvinas, mi casa. Eso intentó Marcelo e intentamos retomar con José Luis y con Uriel Erlich cuando en pleno proceso de desmalvinización, cerca del 2014, desde el 2017, nos propusimos retomar, después de la muerte de papá, este libro.
Libro que en estos días estamos reeditando, estamos celebrando su reedición, gracias a la editorial M, Estructura Mental a las Estrellas, del Grupo Malicia, una editorial a la que estamos profundamente agradecidos por esta reedición y por la primera edición, que fue de una belleza, además que no se la pierdan, una edición muy cuidada en todos los sentidos. El libro, además de llevar el diario y el diario y estas dos grandes islas, las vísperas y las apostillas, también acompañan este recorrido de perderse en estas islas las ilustraciones de Rafael Landea, un artista plástico platense maravilloso que trabajó conjunto a Marcelo desde hace muchos años en esta cómo contar esta historia y cómo contar Malvinas. Así que bueno, celebramos profundamente estar compartiendo hoy con ustedes, estar pudiendo compartir también esta reedición y en el contexto de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Escribí una suerte de artículo sobre el libro de Marcelo Bernet. El artículo es una referencia al libro Malvinas, mi casa, a los dos tomos publicados el año pasado por la editorial M, y se titula Las islas y el tesoro, haciendo un paralelo con La isla del tesoro de Robert Stevenson. En realidad, Marcelo era un admirador de Stevenson, y yo creo que Malvinas, mi casa, juega de algún modo con la búsqueda del tesoro de aquel libro de mares y piratas que a todos nos conmovió en la infancia, que es la isla del tesoro, ¿no? Y en ese sentido, Malvinas, mi casa, es una gran investigación, una profunda investigación, diría, de archivo, una investigación filológica, una investigación en realidad en un sentido geopolítico, pero que desde el punto de vista, digamos, literario, antropológico e histórico, excede la mera figura literaria, ¿no? Me parece que es un trabajo descomunal que a él le llevó 20 años investigar la historia de su familia, ¿no? De su tatarabuelo, su tataratatarabuela, que dejó este diario, ¿no? El diario de las islas, fechado allá en 1829 en la isla Soledad, cuando María Sáenz de Bernet llega y empieza a contar con su voz en su diario íntimo la llegada de los argentinos, la primera llegada, el primer desembarco de un gobernador a las islas. Yo he dividido este artículo en algunas partes. La primera parte habla de Marcelo. ¿Quién era Marcelo? Marcelo era un creador, un poeta principalmente. Marcelo era un gran poeta. Él publicó varios libros de poesía, además de historiador. La poesía era muy importante en su vida, y en ese sentido el libro está vinculado de algún modo, Malvinas, mi casa, a la búsqueda de la poesía, ¿no? De algún modo en esa búsqueda, o en las palabras de María Sáez, debajo de la reconstrucción de archivo y arqueológica de la historia de las Islas Malvinas, hay la reconstrucción y la búsqueda de un poeta, ¿no? En ese sentido, las veces que yo me he encontrado con Marcelo en la vida, él siempre me contaba algún fragmento de esta investigación, de esta investigación familiar e histórica que él estaba llevando a cabo, que duró 20 años en su vida y que dejó inconclusa, pero el legado de sus hijos le pudo dar continuidad y punto final, ¿no? Marcelo era alguien que llevaba, y esto lo escribí, un tesoro a cuestas, pensando en Stevenson, ¿no? Él llevaba su tesoro, y ese tesoro era el diario de María Sáenz, de María Sáenz Bernet, y su investigación en esos dos bloques que eran Las Vísperas, que es el primer tomo del libro, que son los prolegómenos al diario, el porqué de llegar al diario,
y la gran investigación que a él le lleva buscando en libros de historia, en archivos, en glosa, toda esa profunda investigación filológica que él llega a cabo, que implica las búsquedas de los golpes palaciegos que se daban entre España, Inglaterra, Portugal, y los corsarios del mar que se iban encontrando en las cartas de navíos, iban dejando registros de la existencia de esas islas al sur de la Patagonia, y que existían, y que de alguna manera el material de los atlas de la historia fueron dejando a los grandes viajeros, que luego obviamente los viajeros norteamericanos, los ingleses, incluso los chinos, ¿no? Las investigaciones llegan al año 1421, cuando el emperador chino Zhongli ordena a la Armada Imperial China investigar qué hay más al sur, ¿no? Antes de que Cristóbal Colón llegue a América, ¿no? Y ese registro que está en las cartas de los sinólogos chinos, donde dan cuenta de dos islas debajo de la estrella Canopus, ¿no? En ese sentido, Marcelo ha revuelto varias bibliotecas, y este ha sido un trabajo borgiano también, ¿no? El gran trabajo borgiano del revisor de bibliotecas. Y aquí aparecen los métodos de la historia, ¿no? En el libro de las vísperas, de Malvinas, mi casa, hay un trabajo sobre dos frases muy inteligentes, muy sentidas para Marcelo. Una es la gran frase de William Shakespeare: la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido, dice William Shakespeare, y Marcelo lo retoma para pensar si detrás de la investigación de la historia de Malvinas hay un idiota contando que va y viene y en realidad no tiene un sentido, y los viajeros y los emperadores y las grandes potencias del mar, como Inglaterra, Estados Unidos en un momento, Portugal, se encontraron o se toparon con esas islas absurdamente o con un sentido. O esa otra historia, o esa otra frase que también llama la atención de Marcelo, cuando dice, citando a Borges, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Esta frase que Borges desliza en el cuento del sur. En realidad no fue un idiota como pensaba Shakespeare, el que contaba la historia, y ahí aparecen las islas, sino que las islas tenían una lógica y un sentido en el mar, y no estaban perdidas. Había que encontrarlas porque su presencia en el mar Atlántico Sur tenía un sentido incluso para las provincias unidas del Río de la Plata cuando deciden independizarse en el 5 de mayo de 1810 del Reino de España, y en esa independencia que se declara implica la independencia del Reino de España de todo el territorio nacional, que incluía en ese entonces a las Islas Malvinas, porque las Islas Malvinas todavía, y en ese entonces, el Reino de Inglaterra, que había desembarcado en las islas en la invasión, antes de las invasiones inglesas, habían desentendido de las islas. Y Marcelo investiga y cómo el Reino de España sí se interesa por las islas, y cuando se produce la revuelta del 25 de mayo de 1810, las islas estaban en manos españolas, por lo tanto la independencia, la declaración de la independencia del 25 de mayo de 1810, implicó la independencia también de España, o la pérdida de España, y la asunción de las Provincias Unidas del Río de la Plata de esas islas, lo cual hace 10 años después que el gobierno del Río de la Plata decida que un gobernador, Bernet, vaya a las islas, desembarque y obviamente tome posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este me parece un hecho central, y también las investigaciones que llevó a cabo Marcelo respecto del corsario David Chewett. Chewett es una figura esencial y primordial en la investigación como un corsario norteamericano que trabaja o ha sido contratado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, por Manuel Belgrano, quien en el año 1820 llega a las islas y declara a las islas como territorio independiente y iza la bandera argentina por primera vez. Estos hitos en la historia son centrales en las vísperas del diario de María Quesada de Bernet. Entonces, el gusto por los anacronismos y las simetrías de las que habla Borges para Marcelo tienen que ver con estas búsquedas, estos sentidos, estos sentidos históricos, porque quien escribe la historia, o la pregunta de que quién escribe la historia de Malvinas, debe ser desentrañada en todas estas genealogías, ¿no? En estos archivos y en estos hitos. Y por último, me parece muy importante, más allá de toda la investigación
histórica que implica la víspera, son las apostillas o el segundo tomo, el concepto de apostillas que utiliza Marcelo para titular en realidad o glosar el diario de su tatarabuela, de María Sáez de Bernet, de 1829, que es la apostilla sobre quién era su tatarabuela y por qué escribía lo que escribía. Es decir, una mujer que desembarca con su marido, el gobernador, o que ha sido designado el gobernador de las islas para 1829, el delegado de algún modo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en ese diario, María Sáez empieza a describir un cotidiano en las islas, hacer una clasificación de algún modo de esa naturaleza, de esa fauna, de ese desierto. Y en esa descripción que hace María Bernet, y esto lo cuenta una de las epiloguistas, que es Pilar Cimadevilla en el libro, es la voz de una mujer del siglo XIX, la importancia de la reconstrucción de la voz de las mujeres. En el siglo XIX siempre hablaban los hombres, o los naturalistas, digamos, que siempre describen la naturaleza, son los hombres que clasifican, nunca las mujeres. Y en ese sentido, me parece que el diario es extraordinario en el sentido de reconstruir la voz de las mujeres o el sentido íntimo y público que tienen la escritura de una mujer en el siglo XIX y esa descripción del cotidiano en las Islas Malvinas. En ese sentido, la diferencia que encuentra y menciona Pilar Cimadevilla sobre el texto y las apostillas es en realidad la profunda sensación que tiene Sáez de Bernet de construir un hogar en ese espacio, en ese lugar, en las islas alejadas del Río de la Plata. Me parece también la importancia del diario en un sentido geopolítico, que por primera vez el diario demuestra que hay un sentimiento de que esas islas pertenecen o de pertenencia al territorio argentino. Y esa es una prueba fundamental para demostrar que las islas, y esto lo ha dicho Marcelo en el escenario de la ONU, cuando le tocó hablar una o dos veces que fue llevado a hablar a la Comisión de la ONU sobre la independencia de las islas, él justamente puso como prueba el diario de su tatarabuela para demostrar que allí estaba dándose cuenta, o era la prueba más fidedigna de un sentimiento de pertenencia de un colono en un territorio. Y en ese sentido, esa prueba daba cuenta de que las islas son territorio nacional o son propiedad de la soberanía nacional. Este es el sentido que tiene el libro también, un sentido histórico, de archivo, filológico, pero también geopolítico, porque es el libro una prueba. Marcelo lo que buscaba, supongo, después de toda su investigación, era demostrar y aportar con su libro que las Islas Malvinas son argentinas por la reconstrucción histórica, y justamente el diario es una muestra de ese título legítimo, ¿no?